La rehabilitación de estructuras y funcionalización de nuevo, como hemos ido avanzando. No queremos dejar de también daros información sobre distintos tipos de documentos que pueden existir y que van a ayudar a los técnicos a tomar decisiones. Yo os voy a presentar uno en concreto que está a punto de salir y que nos pareció que podía ser muy interesante. Está específicamente dirigido a un caso de casos de tener que rehabilitar de estructuras que estén teniendo presentando daños por corrosión de armaduras. Bien, yo voy a haceros, como digo, paso rápido sobre el contenido tendrá este documento. Este documento ha sido realizado dentro de la asociación H, que muchos de vosotros conoceréis, y dentro de ella, en la Comisión 4, Uso y Mantenimiento, hizo un grupo, el GT4, uno, donde hemos estado trabajando en sistemas de reparación y protección de estructuras de hormigón con corrosión. Yo, por tanto, os voy a comentar el contenido que tiene. Que tendrá cuando salga. En este momento se están haciendo ya las últimas revisiones y posteriormente ya se editará y al menos estará accesible a través de H. Pues quiero comenzar presentando a todo el grupo de trabajo. En primer lugar, al presidente de la Comisión actual 4 de IDEAM, los coordinadores. Y digo coordinadores de este documento porque realmente empezó bastante tiempo atrás y ha ido evolucionando. Inicialmente el documento estaba dirigido a métodos de protección frente a la corrosión. Y quien lo estuvo coordinando fue Marta García, que aparece en el documento. Posteriormente se decidió dentro de la comisión pasar a extenderlo y ampliarlo al caso de la reparación de estructuras afectadas por corrosión. Y fue entonces Miguel Ángel Bermúdez del Ministerio de Fomento quien estuvo coordinando la elaboración de los distintos capítulos y en esta última etapa ha sido ya y es Ernesto Navarrete el coordinador para que salga finalmente el documento. Pero veis ahí todo un listado de participantes de distintas entidades, todos ellos especialistas en la temática. La forma de trabajo ha sido que especialistas que conocieran el tema concreto coordinaban esos capítulos para finalmente revisarlos entre todos. Y yo voy a pasar, por tanto, a cada uno de esos capítulos para que veáis el contenido. En primer lugar, el documento empieza planteando su alcance, los distintos temas que trata, considera los aspectos de reparación cuando se busca actuar sobre el recubrimiento de hormigón, aspectos cuando se busca actuar tanto sobre el recubrimiento de hormigón como por el armado o actuar directamente sobre el armado. Dentro del caso de entre los productos y materiales que tenemos para actuar sobre el recubrimiento de hormigón, nos encontramos el mortero de reparación, también tenemos sistemas de protección superficial, también tiene en cuenta los materiales de adhesivado fundamentales para unir el sustrato al nuevo material. O los sistemas de inyección, por ejemplo, de fisuras. Dentro de los documentos, de los aspectos para actuar sobre el hormigón y el armado, tenemos los inhibidores de aplicación en superficie. Los inhibidores de corrosión, obviamente, su interés es poder actuar sobre el riesgo de corrosión de la armadura o de tener un proceso de corrosión existente. Sin embargo, hay que hacerlos penetrar a través del hormigón. Esto no implica una necesidad de retirada del hormigón contaminado. En los casos anteriores sí había que retirar y había que poner los distintos componentes. Es importante la concentración crítica de ese inhibidor a nivel de la armadura. Pueden tener acciones adicionales como sellado de poros
y se pueden aplicar para los distintos fenómenos, carbonatación o cloruros, pero deberían estar asociados o están asociados a repeticiones periódicas. En cuanto a las posibilidades para actuar sobre el armado directamente, pues dentro de los métodos de reparación, tengamos en cuenta que estamos ya ante una situación donde se ha manifestado una corrosión y hay que quitar el daño. Si se elimina el recubrimiento, hay que pasivar esa armadura. Entonces hay productos específicos de pasivado que tampoco precisarán un mantenimiento, puesto que va a quedar recubierto por el nuevo material, ya sin el agresivo. Los métodos electroquímicos, que como ya nos han contado brevemente, no necesitan eliminar el recubrimiento dañado, sino que se extrae el agresivo o se introduce algo, se gema en el interior algo que vuelve a pasivar la armadura. También está se contempla la protección catódica. Este método, por su forma, se tiene mucha experiencia con él y ya es un método permanente y tampoco implica una eliminación del agresivo, sino que busca proteger la armadura de forma permanente en la estructura. Luego, sin embargo, nos encontraríamos con muchos casos en los que es necesario reforzar y eliminar ese armado porque está fuertemente dañado. Entonces, en esos casos se plantea la introducción de nuevas armaduras, pero con una protección, como son las armaduras galvanizadas o las armaduras de acero inoxidable. Obviamente, estas van a quedar recubiertas y tampoco van a implicar un mantenimiento posterior. Bueno, pues este es el planteamiento del documento. ¿Y qué otros capítulos o qué capítulos tiene en concreto? Está un capítulo dedicado a durabilidad de estructuras de hormigón. Este fue coordinado por Javier Sarriá. En él se contemplan, aunque de forma breve, existen otros documentos más amplios, pero por lo menos para el técnico que tenga que entrar, se le da unas breves ideas sobre la capacidad protectora del hormigón, el proceso de corrosión, los distintos tipos de corrosión, los agentes desencadenantes de esa corrosión o acelerantes. Luego hay otro capítulo muy novedoso. Este fue coordinado por el CEDEX. En este capítulo se hace todo un análisis y recopilación de información de los aspectos históricos sobre la corrosión de obras de hormigón armado en España y se va por todas las normativas. Entonces, y se recoge información que hay de lo que se podría uno encontrar en esas estructuras que están manifestando daños y que van a tener ya una edad y que fueron construidas con códigos diferentes a los actuales. Así, por ejemplo, nos encontraremos figuras como estas dos que muestro aquí, o apartados divididos en distintas etapas, construcciones entre 1911 y 1939, como eran desde el Tratado de Zafra o el Tratado de Peñavez, donde se comentan cómo eran los recubrimientos, los esquemas de armado, la composición y características del hormigón, que al técnico le van a ser de mucha utilidad. Otro de los paquetes está entre el 1939 y 58, que recoge la instrucción del 39 y las normas de la Dirección General de Arquitectura, donde nuevamente tiene en cuenta cómo se consideraba respecto a los requisitos en ese momento para recubrimientos de hormigón, el tipo de armado, su composición, etc. Posteriormente se pasa a 1958, desde 1958 ya nos encontramos con la instrucción del hormigón del 61, la instrucción de la EH68, la EH91 y la EH93, de todas ellas se va analizando nuevamente el recubrimiento, los esquemas de armado, las características del hormigón, el tipo de cemento, etc. Y ya finalmente se pasa a la EHI y la EH08. Dentro de este capítulo nos encontramos con tablas como esta que vemos aquí, cómo era el acero, las características de ese acero, etc.
También nos se le da al técnico información sobre los hormigones, cómo son los requisitos de esos hormigones para cada una de las instrucciones o incluso los tipos de cementos que han venido utilizándose en los últimos años. Luego nos encontraremos con un capítulo 4 dedicado también a la inspección, evaluación y reparación de estructuras de hormigón armado dañadas por corrosión. En este caso fue Marta García quien lo coordinó y se pasa por cómo hacer una inspección previa, los ensayos complementarios que se recomendarían en estos casos, la planificación de la estructura de ensayos, ensayos para la evaluación del estado de corrosión y caracterización, los distintos tipos de ensayos que existen para esa inspección, pues el sondeo magnético, la medida de resistividad, la medida del potencial de corrosión o determinación del frente de carbonatación o del contenido en cloruros y también un análisis de la evaluación del daño. Ejemplos de figuras como ese mapping de potencial de corrosión son cosas que os podréis encontrar dentro del documento. Ya entramos en lo que sería el corazón de ese documento, es el capítulo 5 con los métodos de reparación. Está dividido en 10 subcapítulos, todos ellos, como os muestro aquí, voy a pasar directamente por cada uno de ellos para que conozcáis cuál será su contenido. Por ejemplo, morteros de reparación. Muy probablemente a continuación nos van a explicar con más detalle esto. ¿Qué contiene este capítulo? De hecho, todos los capítulos que implican actuación sobre el recubrimiento se mantienen una misma estructura. Se pasa por primero conocer los tipos de productos que hay, los tipos de mortero, se considera de acuerdo a su composición, los distintos tipos, como os muestro ahí, hidráulicos, con resinas, mixtos. Y también lo que se incluye ya en este documento es una clasificación de acuerdo a la 1504, a la norma 1504, puesto que es un documento que muchos técnicos utilizan y tienen en su mano. Luego hay otro apartado que se dedica a la aplicación y se consideran los requerimientos que habría que tener sobre los que habría que actuar en el caso de los soportes, o la forma de aplicación que se pueden hacer de estos distintos materiales, de estos morteros, una aplicación manual o por vertido o por proyección, el control de calidad que habría que tener dentro de una vez hecha esa reparación con ese producto y los distintos ensayos a realizar, se dan recomendaciones. También se plantea los criterios de selección y se dan una idea sobre la vida útil esperable de ese tratamiento, esa reparación. Otro de los capítulos en los que entra es sobre los sistemas de protección superficial del hormigón. Habla de los tipos de productos, también nuevamente, como dije, en cuanto a su composición, los distintos tipos con los que se puede uno encontrar en el mercado más habitualmente, también la clasificación acorde con la 1504, se incluyen figuras de este tipo para ser gráficos indicando que esa aplicación superficial que se esté haciendo, pues cómo puede ser capaz de impregnar, cómo puede ir cubriendo toda la superficie, cómo pueden ser la aplicación de este tipo de sistemas. Generalmente pues suele ser manual o por proyección, el control de calidad para ver si esta protección superficial está bien hecha y también unos criterios para seleccionar el tipo de producto. Otro de los capítulos está dedicado a materiales de adhesivado. Estamos teniendo que unir a una estructura existente, un sustrato, por tanto, generalmente hormigón, un nuevo material, que es el que vamos a colocar para la reparación. Nuevamente se considera aquí los distintos tipos de productos, exactamente igual que en los casos anteriores, las distintas formas de aplicaciones, control de calidad y sus criterios de selección. Y como última parte, digamos, de esto, el subcapítulo 5.4, sistemas de inyección, nuevamente se clasifica igual los distintos tipos de productos que podría haber para la inyección de esas fisuras, según el tipo de fisura, etcétera, también teniendo en cuenta la 1504,
cómo puede hacerse la aplicación, por ejemplo, que pueda ser manual o que pueda ser bajo presión, que es lo más habitual. El control de calidad, por ejemplo, aquí podéis ver la extracción de un testigo para observar si ha penetrado el producto a lo largo de toda la fisura. Los criterios de selección para el tipo de producto y la vida útil esperable de este tipo de reparación. Luego, ya entrando en la parte de actuación sobre las armaduras, cuando se ha eliminado el hormigón que estaba dañado o contaminado con el agresivo, carbonatación habitualmente o presencia de cloruros o ambos, hay que eliminar ese producto en ese caso y limpiar bien la armadura y luego protegerlas. Existe, por lo tanto, cómo hay que actuar si se pone un tipo de revestimiento tipo pintura, que tenga pigmentos activos para inhibir la corrosión o proteger. Se considera, por tanto, distintos tipos de productos, de acuerdo a su composición, que sean de base resina, incluso de base de cemento, y también la clasificación según las 1504, cómo aplicar estos productos, un control de calidad de cómo está, si está bien hecha la aplicación, y la vida útil esperable del producto que se ha utilizado. Ya en el capítulo 5.6 se contemplan otros métodos de reparación que en algunos casos podríamos decir son menos habituales. La reparación más tradicional es la que he ido mostrando de eliminar el material dañado y sustituirlo por uno nuevo. Entonces, en esta ocasión tenemos y se han introducido los métodos electroquímicos de reparación, de extracción de cloruros. Todos los anteriores que no he nombrado, el coordinador fue SICA y luego el resto de los participantes íbamos contribuyendo en los distintos apartados. En este caso fue el Instituto Eduardo Torroja el que se responsabilizó del capítulo. En este capítulo, que ya es diferente a los anteriores, plantea en qué consisten estos métodos, el objetivo, se hace una breve descripción de los dos tipos de métodos más característicos, la realcalinización electroquímica, para el caso del hormigón carbonatado, y la extracción electroquímica de cloruros. Ambos tienen ya normativa, por lo tanto, son métodos que sobre los que existe experiencia y están consolidados, se han aplicado menos en España, pero también hay casos. Se define, por tanto, aspectos como la aplicación de estos métodos electroquímicos, se habla de las limitaciones que puede haber, de los aspectos particulares en un proyecto de reparación electroquímica a realizar, el empleo de los ánodos de sacrificio que hay que utilizar para aplicar ese campo eléctrico, porque se trata de aplicar un campo eléctrico sobre la superficie y extraer el agresivo, o bien generar una serie de reacciones a nivel de la armadura que alcalinicen, por ejemplo, a nivel de la armadura y subir su pH. También se contempla ya la aplicación simultánea de inhibidores a la vez que se hace el tratamiento de electroquímico. Se considera los equipos y materiales para el tratamiento que son necesarios, los requisitos. Luego, el proyecto para ese tratamiento electroquímico, el estudio y preparación de la estructura, aspectos prácticos y procedimientos o la puesta en marcha. Se habla también sobre la durabilidad de ese tratamiento y se da algo acerca de costes y algunos casos prácticos de aplicación. En el capítulo 7, esto fue coordinado por Procoat, empresa especialista en la temática de protección catódica. Dentro de ese capítulo se habla sobre los fundamentos de lo que es la protección catódica, la normativa existente que también hay en estos métodos. Tampoco en la protección catódica, para quienes no estéis familiarizados, hay que eliminar el hormigón dañado, no hay que actuar sobre ellos. Se plantea, por tanto, la puesta en servicio de sistemas de protección y aplicaciones, las limitaciones, equipos y materiales que son necesarios, se va haciendo un recorrido por todo ello y, muy interesante, la estimación de costes si se decide elegir este método de reparación.
Como decía, en muchos casos de reparación de una estructura que ha presentado daños por corrosión de sus armaduras, será necesario reforzar e introducir nueva armadura, con el fin de no, si ya se ha manifestado esa estructura en un ambiente que es agresivo, pues se plantea, por tanto, introducir un nuevo armado, pero con unas características de mayor protección. Entonces, en ese contexto se ha contemplado a las armaduras galvanizadas. En galvanización en caliente se describe en qué consiste, la normativa que hay, los aspectos característicos para estas armaduras, cómo es esa capacidad de protección de esa armadura, las ventajas que tienen las armaduras galvanizadas, las aplicaciones que hay con ellas. También se habla del coste y mantenimiento y unas conclusiones que le puedan servir al técnico. Este capítulo ha sido coordinado por la Asociación Española de la Galvanización, ATEG. Ya en el noveno capítulo están las armaduras de acero inoxidable como otro material de refuerzo. En este capítulo se contempla también cómo es la producción de esas armaduras, qué normativa hay, qué propiedades, cómo se comportan frente a la corrosión. Se incluyen tablas como estas de la British Standard para recomendar cómo seleccionar un tipo de acero inoxidable. También se hace una propuesta de coste y mantenimiento y unas aplicaciones prácticas. Este capítulo fue coordinado por el Instituto Eduardo Torroja. Y ya en el décimo capítulo estarían las armaduras con protección de inhibidores aplicados desde la superficie. Este capítulo fue coordinado por Kimi Locke y también contribuyó el Instituto Eduardo Torroja. En él se trata de aplicar inhibidores, los inhibidores de corrosión, claramente lo que buscan es actuar sobre la armadura y protegerla, pasivarla. Luego se le considera, pero como han de atravesar el hormigón, también de alguna manera actúan sobre el hormigón. Entonces aquí se contempla cómo es esta aplicación de estos inhibidores, cómo se busca prolongar la vida en servicio de la estructura, cómo aplicarlos, qué tipos de inhibidores se tiene alguna experiencia, no siempre práctica, algunas veces es experiencia que existe y se ha quedado a nivel de investigación, otras es están ya perfectamente involucradas incluso en muchas obras, y de todos ellos se habla, y también se da un paso sobre el control de calidad para ver cómo ha penetrado ese inhibidor hasta nivel de la armadura y que sea capaz de protegerla. Y ya paso al último capítulo. Este último capítulo ha sido coordinado por Ernesto Navarrete, el actual coordinador del documento y que, como ya he dicho, dará luz en breve. Aquí se comentan los sistemas de reparación, pero sobre todo los distintos métodos para aplicar estos distintos materiales y sistemas por los que hemos ido pasando, considerando pues, desde la adhesión, la reparación estructural, la adhesión estructural, la inyección, los anclajes y los aspectos a considerar dentro de esta inspección posterior a la reparación. Y este es todo el documento, es un documento amplio con una cantidad de información que se espera que a los técnicos les venga bien y les sea de utilidad el que esté todo agrupado. Y bueno, pues nuevamente agradecer a todos los miembros del grupo en nombre de H y en concreto de la Comisión 4 de H, que no ha podido estar aquí el presidente para presentar el documento y entonces me pidió que yo hiciera presentación del mismo. Y bueno, pues esto es todo y si queréis algo más comentaremos al final de la jornada. Muchas gracias.